charla me preguntaban por qué un psiquiatra, médico, terapista, hablando de esto en lugar del usual, que es un economista, un jurista, un financista. Para mí es muy obvio que es un problema mental, pero me di cuenta que era obvio que para el resto de las personas no lo era. Desde mi perspectiva, sobre todo como terapista, que me encargo de estudiar la conducta humana, la corrupción se centra justamente en eso, en un problema de conducta humana. Mis argumentos son estos. Primero, que los esfuerzos que se hacen hoy en día están demasiado enfocados en detectarla y luego en castigarla. No es que esto no sea necesario, pero esto es el enfoque principal hoy en día. Y mi planteamiento es que falta entender cómo es que el corrupto se origina. Si yo no entiendo cómo el corrupto se origina, todos los esfuerzos que yo voy a hacer para detectarla y castigarla van a ser en vano.